Muy buenas, artistas y emprendedores y todos aquellos que se están incorporando o están viendo este tutorial. Vamos a aprender hoy cómo Unreal tiene su manera de trabajar el tema de lo que es las texturas, ¿no? Para darle un poquito de color a estas escenas. Esta escena ya estaba creada, la hicimos en la lección anterior o en el tutorial anterior. Ve a la descripción y encontrarás un enlace donde te pondré cómo se llega hasta aquí. Es muy fácil, sencillo, es un sample o un ejemplo de Unreal que Unreal te da para poder hacer, pues, empezar con tu videojuego. En este caso, una escena generada por Unreal muy fácilmente con cuatro cositas. A todos los que han venido de Blender, que saben utilizar Blender, es muy parecido y te va a resultar mucho más fácil. Pero aquellos que no han ido por Blender o tienen otro software, que han utilizado un software de 3D, no se preocupen porque vamos a explicar esto muy fácil para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Pónganse cómodo y vamos a empezar. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a generar una forma básica. Para generar una forma básica, aquí en más, que sería para añadir todos los elementos que conllevan una escena dentro de Unreal. Vamos a donde pone shapes. Los shapes son las formas básicas. Y aquí nos da, por ejemplo, vamos a poner una esfera. Y con la esfera vamos a trabajar, vamos a colocarla en su sitio con Alt y el botón izquierdo del ratón. Vamos a ir navegando un poquito, ¿no? Bien. Lo bueno de esta escena es que aquí empieza el personaje y si le doy play vamos a encontrar un personaje que está aquí ya, que hace, que ya tiene animación de caminar y puedes interactuar con todo lo que es la escena. Más adelante vamos a hacer una escena que te puede servir hasta incluso para que un cliente pueda tener interactividad dentro de lo que es una escena tuya que tú has creado, ¿no? Porque quieres que vea cualquier cosa o mostrar cualquier habilidad que tienes, ¿no? Unreal tiene una opción que es diferente a Blender y es con Content Drawer. Aquí en el Content Drawer vas a encontrar una gran cantidad de carpetas, ¿vale? Que te van a proporcionar, pues, una cantidad de herramientas increíbles, ¿no? Entonces, para no liarnos y hacerlo mucho más fácil, lo que vamos a hacer, vamos a generar dentro del content una carpeta nueva para introducir ahí las texturas nuestras. Con el botón derecho le vamos a decir carpeta nueva y en esta carpeta nueva le vamos a poner textura o mis texturas. Mis barra baja, por ejemplo, texturas. Vale, si no lo haces así con la barra baja y lo haces con la tecla del espacio, no te va a funcionar porque Unreal, los nombres solo te permiten ponerlos con barra baja como está aquí, ¿no? Para hacer el espacio. Presiono dos veces para entrar dentro de esta carpeta. Y bueno, aquí no tengo ningún material, aunque esto me lo está pintando en verde. Esto no es ningún material, por lo menos definido por mí. En este caso, con botón derecho del ratón, le voy a decir material. Y el material vamos a poner, vamos a hacer un material, por ejemplo, emisivo. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Si quiero acceder dentro de este material, tengo que seleccionarlo dos veces. O sea, haces clic dos veces dentro del material y podemos hacer dos opciones. O lo hago trabajando con ventanas, que esto es un poco lío, o arrastro esta ventana y la pongo aquí y así ya tengo la escena y el material que estoy generando. Lo que voy a hacer es que voy a colocar el material hasta aquí y fíjense que el material ya me pone un beige color, el metallic, el especular, el roughness, anisotropic, que tengo un tutorial en mi canal de anisotropic por medio de un video corto, de un short, te puede interesar en el canal de YouTube. Y aquí tenemos la emisión del color. Y algunas cositas más, por ejemplo, los normal y unas cositas más para poder hacer nuestra textura. Es muy parecido a Blender, es muy parecido a otro software de 3D, o sea que no va a ser muy difícil. Y todos aquellos que no hayan tocado un software de 3D, no hay problema porque lo vamos a explicar. El beige color es donde se almacena o se pone el color que se va a ver en nuestra en nuestro objeto, ¿no? En este caso lo que voy a decir es que en Unreal, en esta parte de materiales, en este grip, le voy a decir que presiono el 3, pero no en el teclado numérico si lo tiene, sino en el teclado alfanumérico, ¿no? En este caso sería el 3 y presiono el botón izquierdo del ratón y me aparece una constante. Aquí los materiales se trabajan con constantes, ¿no? Si no encuentras o no tienes acceso a este atajo de teclado, con el botón derecho del ratón accedemos a una búsqueda que puedes poner aquí, por ejemplo, constantes o buscarla aquí, constante. Para que veas, aquí hay constantes de varios tipos. Vamos a ver la de 3 y la constante simple, que es la de 1.
La constante de 3 se utiliza para los materiales, como estamos viendo aquí. Y la constante de 1 se utiliza para modificar texturas o para modificar partes de nuestra textura simples que trabajan con blancos y negros, o grises, o tonos grises, también podríamos hablar. Entonces, vamos a primero a aplicar una textura, un color, lo unimos a Base Color. Una vez que está unido a Base Color, ya tenemos acceso a nuestros colores. Si yo voy aquí y le digo cualquier color, vamos a ponerlo en este caso. Vamos a poner amarillo, por ejemplo. Tenemos el color amarillo. Le voy a dar a aceptar para que se quede. Y hay otra opción desde aquí. Desde aquí puedes coger y siempre con el nodo seleccionado se te va a ver una propiedad debajo de esta vista o vista previa. Vas a encontrar una propiedad que puedes activarla también igualmente que aquí. Pero siempre con los nodos activados. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí para poner la descripción de este nodo, si quieres poner descripción, por ejemplo. Bueno, vamos a coger ahora, presiono el 1 y el botón izquierdo del ratón. Y tenemos la variable simple, como les había dicho antes. Si das cuenta, si yo selecciono aquí, ahora me aparece esta variable, me aparece con un valor diferente. Fíjense que aquí hay uno y este es otro. Con la variable simple, como la teoría de lo que es la iluminación es por medio de... él lo reconoce por medio de tonos blancos y negros, ¿vale? Una rampa de color, ¿vale? Que tú lo vas regulando, ¿vale? Si es muy negro, pues tiene un efecto, y si es muy blanco, tiene otro, dependiendo. Por ejemplo, en roughness, 0, negro es muy brillante. Y 1, por ejemplo, es más rugoso, ¿vale? Entonces, vamos a verlo en roughness, por ejemplo. Si yo cojo ahora y le digo roughness, fíjate que ahora mismo está en 0. ¿Vale? Pero si yo, por ejemplo, aquí el valor este, que viene siendo el mismo valor que está aquí, le pongo 1, deja de ser brillo, ¿vale? Esto significa que lo que está haciendo es simplemente este nodo es que me está cambiando, tiene como una rampa de color y me cambia de tonos negros a blanco. Entonces, cuanto más blanco tenga, en este caso 1 que es blanco, me proyecta el roughness, me activa el roughness, por lo que va a hacer es que haya rugosidad. Y si le dijo 0, lo que va a hacer es que me va a poner brillo, en este caso. Lo voy a decir 0 y tengo un brillo. A ver, sí, igual pasa en otros temas. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el emisivo, ¿no? Si yo tengo una cuerda, por decirlo aquí, esta cuerda está seleccionada. Si yo quiero deseleccionarla, con Alt la elimino, ¿vale? Selecciono el punto y la elimino. Vamos a coger y estirar otra vez y vamos a ponernos en la parte de emisión. Y aquí en emisión 0, lógicamente estaría en negro y a lo mejor 1 es más emisivo. ¿Cuál es el problema que tengo aquí ahora mismo? Que si vamos a aplicar este material, vamos a aplicarlo para que vean cómo se aplica y después los modificamos. Si yo le doy aquí a guardar, ya tengo esto guardado, me voy aquí ahora a los materiales, me voy al Content Drawer y en el Content Drawer yo arrastrando esto a mi material, ya mi material es emisivo, ¿no? Este está, en verdad tiene una emisión. De hecho, si lo ponemos junto a una pared, ¿vale? Voy a ponerlo aquí a la pared. En teoría tengo un emisivo y si yo quiero acercarlo con la F, con el objeto seleccionado, lo vemos así de esta manera, ¿no? Entonces, aquí tengo ya una emisión. Pero tú imagínate que esta emisión la quieras en color naranja. Para poder hacer eso en las texturas de Unreal es interesante. Me voy a Content Drawer, selecciono dos veces y vuelvo a abrir el tema de las texturas. También lo podía hacer a partir de aquí. Vamos aquí, podemos ir aquí. Puedo ahora darle una intensidad de amarillo. Para eso le tengo que poner un nodo de multiplicar. Si yo presiono la M y botón izquierdo del ratón, se me aparece un nodo de multiplicar. Muy sencillo, es un nodo que multiplica. En la parte de arriba o en la parte de abajo, dependiendo de donde yo conecte. Yo lo que voy a hacer es que voy a posicionar en la parte A, en la parte superior del multiplicar, el color. Y en la parte B voy a poner el valor de emisión. Y esto lo voy a conectar al emisivo. Es decir, vean que aquí ya tengo ahora intensidad más colorido. Es decir, si te das cuenta, si yo le doy intensidad a esto, esto va a tener más intensidad, pero siempre me va a respetar el color, por ejemplo, amarillo. Y esto lo hace posible porque tenemos el multiplicar aquí, ¿vale? Y lo hemos unido. Y ahora vamos aquí y tenemos esta textura que tiene más emisivo. Fíjense que ahora tiene más emisión. Estar haciendo este tipo de opciones de coger los materiales, de meterme dentro del material,
de modificarlo y volver a hacerlo puede ser un poco tedioso. Entonces, hay unas maneras más fáciles de hacer esto. Y es, por ejemplo, yo puedo coger este nodo, esta parte de este nodo, llevármelo a una instancia fuera, llevármelo fuera, para que este nodo aparezca en en un material que vamos a hacer ahora, distancias, que vamos a explicarlo muy fácilmente, para que sea mucho más fácil y que yo al modificar este nodo no tenga que estar guardándolo, sino que se modifique sobre la marcha, a tiempo real. ¿Cómo se hace eso? Parece un poco complicado, pero no lo es. En realidad, cuando lo entiendes, tiene sentido. Vámonos aquí y en Content Drawer. Bueno, antes de hacer esto, vamos a coger aquí y vamos a decirle que este valor lo quiero fuera, que se me aparezca fuera. Botón derecho y dice convertir a parámetro. Es fácil, convertir a parámetro es que esto me lo va a convertir en un parámetro que yo pueda tocar. Voy a poner emisivo, por ejemplo. Le tengo un nombre. Entonces, ahora yo me voy aquí afuera, al Content Drawer en este caso, y le voy a decir que esto me haga una instancia de este material. Botón derecho y le digo crear instancia del material. A este material vamos a poner luces, por ejemplo. Me estoy un poco poniendo para el ejemplo. Y ahora este yo lo voy a colocar aquí, ¿vale? Si queremos ver el material, podemos hacerlo de dos maneras. Este material es una instancia. Podemos cogerlo desde aquí o podemos hacerlo con Content Drawer dos veces. O sea, dos veces. Si yo puso dos veces, vuelvo otra vez a tener como una especie de ventana. Si esta ventana, si lo quieres quitar, pon una ventana flotante, ponerla aquí. Lo único que tienes que hacer es que esto se lo seleccionas hacia abajo y ya la tienes flotante. Entonces, fíjate que ahora dentro del material, ¿vale? Podemos modificarlo porque tenemos en la pestaña de aquí del lateral. Imagínate que tú quieres colocar con las mismas preferencias. Quieres que haya varios colores. Imagínate que el cubo quieres que sea también emisivo, pero de color amarillo. Entonces, creas instancias y de un original puedes crear varios con las mismas propiedades, ¿vale? Por eso se dan las instancias. En este caso, en esta instancia, si te das cuenta, aquí donde pone global, podemos activar una pestaña que me va a permitir cambiar la intensidad, en este caso, que es la intensidad que nosotros habíamos cambiado. Imagínate que pues quieras también cambiar el color. Vamos a emisivo, vamos a cerrar esto y vamos a coger este, le vamos a decir que queremos como un parámetro y vamos a poner color. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, voy a guardar, para tener esto guardado. Me voy al Content Drawer y le voy a decir que quiero, vamos a borrar esto otra vez, forzar la eliminación. Vamos a coger este, le vamos a decir botón derecho, crear instancia y vamos a poner luces, por ejemplo. Vale, si yo ahora lo pongo, lo hago clic y lo pongo encima, se va a poner este color. Y si quiero ver cómo está ese material, para verlo, vamos a conseguir que este material tenga ahora dos opciones. Fíjense que ahora tiene dos opciones, esta y la de aquí. Si yo cojo, activo esta opción y cambio de color, yo puedo también trabajar ese color, ¿vale? Entonces es interesante porque podemos tener varias instancias de lo que es un mismo color. Esto es interesante para poder hacer pues un montón de opciones dentro de nuestra escena. Es decir, solamente con instancias vas a poder cambiar los colores. Bueno, hasta ahora hemos visto un material simple, pero vamos a seguir indagando en este tipo de materiales. Porque también podemos tener normals, o sea, podemos tener brillos, normal, especular, todo eso que hemos aprendido, metálico, incluso metallic. Vamos a cambiar esto, vamos a coger y por lo que quiera que sea, vamos a eliminar esto con Alt. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto. Y lo que voy a hacer es que con el 1 y el botón izquierdo del ratón, voy a poner, por ejemplo, en donde pone metálico. Lo mismo, metálico también trabaja con colores blancos y negros. Y ahora digo 1, se me va a proyectar en metálico. Y si yo, por ejemplo, ahora cojo esto y lo conecto en roughness, por ejemplo. Bueno, en este caso el roughness no, porque 1 es negativo, vamos a quitarlo. El control C, control V en este caso. Y aquí en estos valores voy a poner en el apartado de roughness para trabajar el brillo y le voy a decir 0 y ahora me va a poner un brillo. Claro, darse cuenta que los metálicos con brillos quedan, pues es como mejor quedan, ¿no? Los brillos
un brillo con un metálico, pues queda así de esta manera. Yo puedo bajar el brillo en este caso y ponerle 0,02, por ejemplo, y bajarle un poco el brillo o ponerle 0,2, por ejemplo, e ir trabajando ese brillo para que el metálico se me vea de esta manera, ¿no? Me imagino que te estarás pensando de cómo puedes coger y colocar una textura con un tileado. Vamos a hacer un tileado. Por ejemplo, se me ocurre en esta pared de que está aquí, selecciono esta pared y vamos a darle un tileado. Para ello, aquí en Content Drawer tienes algunas texturas o materiales. Vamos a poner aquí materiales y vamos a poner este material, por ejemplo. Pero esto es horrible, esto queda un poco extraño. Hay dos maneras de poder trabajar esto con lo que es las texturas. Y la mejor manera es con los nodos, pero vamos a hacerlo primero de una manera diferente, primero, y después lo hacemos de la otra. En este caso, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la parte superior. ¿Por qué? Porque necesito acceder a la textura a través de la UV, ¿vale? Para ello, lo que voy a hacer es que me voy aquí arriba, en la parte de arriba, y me voy a poner donde pone Modeling. Y en la parte de Modeling hay una cosa, una opción que pone UV, y donde pone UV, donde pone Layout, ¿vale? Capas. Me va a aparecer una cantidad de opciones interesantes que me va a hacer referente a esta textura. Aquí es la resolución y aquí es la escala. Si yo le doy, pues es más pequeño, ¿vale? Pero verán que no me va a funcionar del todo bien. Entonces yo le voy a dar, por ejemplo, 20. Se va a ver más pequeño. Le voy a poner aquí, cerca, para verlo bien. Esto es extraño. Esto no es una manera. Esto cuando el tileado, cuando lo que es el objeto es cuadrado, puede ser que funcione. Hay una manera mucho más fácil y es con los nodos. Vamos a buscar otra vez la textura que teníamos aquí. Ahora esta. Vale, ahora me voy adentro de esa textura. Y aquí podemos trabajar lo que es el tileado de esa textura. Me voy a poner, por ejemplo, guardar. Me voy aquí fuera. Y veo si se me está... adaptando como lo quiero. Vale, voy a borrar otra vez. Vean que se me va adaptando. Bien, pues más o menos lo vamos trabajando de esta manera. Y podemos hacer este tile. Pero vamos a explicarlo un poquito mejor, porque creo que va a ser un poquito más interesante verlo por nosotros mismos. O sea, vamos a crear una textura, un material aquí. Vamos a coger, por ejemplo, este aquí en texturas, que es mucho más sencillo verlo. Por ejemplo, imagínate que quiero coger este. Selecciono este que está aquí. Me voy, por ejemplo, vamos a crear un nuevo material. Y en Content, dentro de mis texturas, vamos a crear uno nuevo material. Y aquí, no sé, suele. Vamos a poner material, por ejemplo. Dentro de lo que es la parte de los materiales del grip, le presionamos la T. Con la T presionada y el botón, en este caso, el botón izquierdo del ratón. Tenemos la textura, vamos a seleccionarla de aquí. Vamos a coger la textura que estaba aquí. Por ejemplo, esta. Y podemos hacerlo con la T aquí seleccionándolo. Y ya tenemos esa textura que nos viene para acá. O directamente con el Content Drawer, pues, traerla, ¿vale? En este caso, lo vamos a conectar en Base Color. Y se nos pone de esta manera. Pero si tú quieres trabajar las UV, lo que habíamos visto antes, vamos a coger aquí, le vamos a decir con el botón izquierdo del ratón, derecho del ratón en este caso, vamos a poner Texture Coordinate. Y en Texture Coordinate tenemos el de Texture Coordinate y lo vamos a conectar directamente aquí donde pone la UV aquí arriba. Y aquí podemos trabajar ese tile. Ven que podemos trabajar ese tileado de esas texturas. Vean que podemos trabajar el tileado de las texturas. Espero que les haya gustado. Por lo menos si han aprendido algo, pues interesante. Y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.